Los hombres de mis jueves, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Es eso? Mm. ¿Cómo, cómo, están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuénteme cómo se preparan para este verano. Ya la semana que viene, aquí en la Florida, comenzamos las vacaciones escolares. Bendiciones para todos. ¿Cómo me les va? Espero que estén muy bien, muy positivos y que estén. Totalmente abiertos a recibir toda la información que hoy tenemos para ustedes, que como siempre es para crecer y evolucionar. Pero primero vamos con las 20 conectadas, ¿les parece? ¿Qué tal? ¿Sí? Vamos con las 20 conectadas, ¿se acuerdan? Son cuatro rápidas y una lenta. Yo lo hago por la boca y ustedes lo hacen por la nariz. ¿Para qué, Chila? Vamos a hacer eso para conectarnos, para centrarnos, para estar presente y para que todo lo que aquí se dé. Vaya a tu mente y a tu corazón. ¿Ok? Comenzamos. Eso es. Y hoy nuestro programa va a hablar de oportunidades. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Porque, definitivamente, a veces estamos en el pueblo y no vemos las casas. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Oportunidades que aparecen, pedimos al universo muchas cosas a cada momento: Dios mío, ayúdame. Eh, queremos una, algo, deseamos algo, elegimos algo y ese algo no llega y de. Y a veces no nos percatamos que ese algo o esa oportunidad o ese camino para poder tener ese algo, ¿verdad? Siempre ha estado allí o aparece y por estar en otros menesteres o con la energía puesta en otro lugar, no vemos las oportunidades. Y definitivamente es a eso lo que me refiero. Eh, estaba hablando ahorita tras bastidores con el amigo Luis, Ajá. de lo que viene astrológicamente en estos próximos ocho años que ¿ta, Tauro en dónde Urano en, Urano. En Tauro, Urano en Tauro Urano en Tauro entonces que supuestamente ahí supuestamente no o sea estos ocho años que vienen son para una revolución económica tenemos que poner en los palitos tenemos que ponernos en la parte técnica tenemos bueno hay que montarse en esa ola porque lo que viene papito es solamente cosas buenas sí Sabes aprovecharlas. Saludos a Noemí Sofía, Gloria Godina, Noemí que está en Argentina, Gloria Godina que está en Mexicali wow, y Liliana wow. Castellanos. Hola Chile, que estamos desde Venezuela. Hola Liliana, hola a todas en Argentina, a mi gente en Argentina, en Chile, en Venezuela, México. en México, en, eh, en España, en Grecia, en Rumania, en Londres. ¡Wow! Soy, estamos internacionales. Bueno, y estén pendientes que en unos 20, 25 minutos Chila va a estar respondiendo preguntas en lo que tiene que ver con la prosperidad. Uh -huh. La prosperidad es el dinero, el amor, la salud, todo lo que yo quiero. Compartan en sus redes sociales, en grupos de, de Facebook, incluso Messenger, porque este programa promete y si promete, cumple. Eso es correcto, pero sí, y la abundancia está relacionada a las oportunidades, eso es muy claro. En estos días, en muchas de las personas, por favor, aquellas personas que no le he contestado, que a veces me, me hacen preguntas por el Messenger de Facebook eh, y no les contesto de inmediato, eh, bueno, entre las terapias, entre los niños, entre las otras personas que han escrito antes y me doy el tiempo para poderles contestar, eh, pero poco a poco a todos, a todos y a cada uno de ustedes. Les voy Voy a responder eh, personalmente con sus preguntas, con todas las inquietudes que tienen, porque esa es parte de mi misión, el poder llegar a ti y no solamente tirarte la bomba y dejarte, sino este juntos poder crecer, ¿ok? Así que todos aquellos que todavía están en la cola de espera no se desesperen, Pérez, ¿ok? <coughs> en estos días eh, estaba eh, estaba leyendo en uno de los mensajes. Que estaban hablando del versículo de la Biblia que decía que es más fácil entrar a un camello por el ojal de una aguja que un rico al reino de los cielos. <laughs> y eso, bueno, levantó mucho a. Eh, en, en varios sitios donde lo coloqué. A raíz de que me lo habían mandado, se levantó como mucha información interesante, mucha, eh, mucha información que es buena para poderla analizar. Eh, tú en tu casa, ¿qué opinas de eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de esa frase bíblica que a veces la tomamos literalmente? Eh, cuando decimos que el rico no puede entrar al reino de los cielos, ¿a qué crees tú que se refiere? ¿No? Yo definitivamente eh, les voy a dar mi, mi versión o mejor dicho en lo que elijo creer y es que yo prefiero ser un rico con corazón generoso, un rico con abundancia de salud, de bienestar y eh, con un corazón lleno de amor para poder brindar todo lo que tengo a los demás y poder entrar al reino de los cielos, que ser un pelabola, ¿verdad? Como decimos en Venezuela y... Eh, entrar al reino de los cielos puede ser que los dos o sea el Se rico y tiene un poco de camello <coughs> sí. Se, sí o sea puede ser que el pela bola verdad dice ser el señor sin dinero en toda su vida y la persona con dinero puede ser una persona con dinero con buen corazón generoso con un alma eh, brillante eh, con, con todo lo bueno que pueda tener como característica un ser humano y eh, merecedor de todas las dádivas que dicen que puede haber después de la muerte, y puede haber también una persona que nunca tuvo riquezas en su vida, pasó más, más hambre y, y penas que el fugitivo, ¿verdad? <laughs> y de todas maneras, entra al, cielo, al, al reino de los cielos. O también puede ser un um, perabola, ¿verdad? con un corazón bien malo, pero de esos bien malucos y no entra al reino de los cielos. Igual puede ser una persona rica, millonaria, con mucho dinero, verdad, con mucha abundancia de, financiera, pero bien maluquito del tipo y no entra tampoco al reino de los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere? Eh, ¿A qué se refiere el poder entrar al reino de los cielos? Definitivamente son los valores y son y son las características, es lo que nos, eh, por lo que nos pueden Adjetivos como seres humanos, con ¿no? lo que podemos dar por el otro. Eh, y definitivamente habrá gente que dirá: Bueno, Chila, yo soy pobre, pero digna. Ok, yo no te estoy quitando que no lo seas digna, pero sabes que te deseo de todo el corazón que sigas siendo digna, pero que te llegue el dinero. Porque definitivamente, cuando tenemos abundancia de prosperidad financiera, hay muchas otras cosas que se alivian y no me van a decir que no. Okay. y bueno, vamos a hablar de las oportunidades, y esa es una de las cosas, porque, ¿qué pasa? Eh, porque quise hablar de este tema, precisamente a raíz del camello, ¿qué significa eso? Eh, a veces, por tener creencias como la del camello, ¿verdad? como la del pobre que si sí entra y el rico no, rechazamos oportunidades, a veces por el camello, por la aguja, por el hueco de la aguja, por el cielo, por lo que ustedes quieran, eh, rechazamos, no nos ponemos en perspectiva con aquellas oportunidades que nos brinda la vida de poder ir un poco más allá en cualquier aspecto de la abundancia, en aspectos de salud, en aspectos de relaciones armoniosas, eh, de amigos, de disfrutes, de finanzas, de éxito y de misión de vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un temor allí, escondido, y eh, para bien o para mal. Eh, culturalmente, tenemos muchas creencias que nos limitan a poder tomar esas oportunidades y, definitivamente, lograr y obtener aquello que es lo que de decimos que elegimos o queremos tener en esta vida. ¿Okay? Eh, no sé si me van siguiendo. Están. Para preguntar. Cualquier cosa que no entiendan, por favor pregunten, porque la idea de este programa es interactuar. La idea es que compartan y podamos ver tu caso, mi caso, y poder tomar soluciones y ver si en verdad esa oportunidad está pasando. A veces, las oportunidades, hay un. Ahí coloqué en. Lo van a ver en pantalla en algún momento. Varias frases que me llamaron poderosamente la atención con respecto a la oportunidad. Una es que las oportunidades siempre suceden. No es que tú no. es que no lleguen a tu vida. es que otras. Las agarra por otra persona, los la agarra o las agarra por ti. Definitivamente, las oportunidades siempre se van a dar. Eso que tú soñaste, si no lo logras tú, va a venir otro y lo va a lograr por ti. Y lo más seguro es que tú termines trabajando para el sueño de otro. Y cómo se hace, hace para ver esa oportunidad, porque todos queremos tener dinero, pero no vemos la salida. ¿Cómo se ve la salida? Es que yo dudo que realmente en el fondo querramos, la mayoría quiera, quiera tener dinero, es ahí. Ay, o chile, sea por quiera, Dios, claro que sí. Eh, no lo sé, tal vez quieran tenerlo, pero no se sienten merecedor, esa puede ser la frase, definitivamente puede ser que tú quieras tener libertad financiera o quieras tener salud o quieras tener disfrutes o quieras X, o quieras o quieras, ¿verdad?, y definitivamente sientas muy en el fondo que no eres merecedor, porque a lo mejor si eres merecedor te conviertes en ese rico que no va a entrar en el reino de los ¿Y cielos. ¿Y cómo se trabaja el merecimiento? Primero que nada como elección. O sea, es decir, yo merezco, yo elijo el poder tener la vida X, Y. si no o sea, me lo, lo creo, que... porque puede ser que no me lo creo. Yo siento que una de las mejores herramientas que podemos tener es la visualización. Si tú lo puedes visualizar, lo puedes lograr. Háblame de eso, ¿cómo que visualizar qué? Visualizarlo en tu mente. O sea, si la imagen, todo lo que ocurre, todo lo que ves, todo lo que tocas en tu plano 3D, o sea, en el plano material, alguien primero lo tuvo en su mente como un pensamiento, le dio energía, le dio emoción y a la final alguien lo creó. Definitivamente, si tú puedes tener la capacidad de visualizar ese sueño, esa acción, ese, ese, ese objetivo, esa meta, tú vas a poderlo obtener en el mundo material. ¿Y qué pasa cuando una persona dice, bueno, está bien, yo voy a visualizar como me dijo Chila, pero me cuesta, no quiero o me siento mal haciéndolo? Por lo general, a veces cuando eh, tenemos mucha, mucha resistencia, nos es muy, muy difícil poderlo visualizar. Pero es el trabajo que tenemos, es el trabajo que tienes tú, es el trabajo que tengo yo de poder visualizar diariamente, ¿verdad? Esa, esas... <coughs> Esa meta, esa, esa meta y el poder visualizarlo eh, significa ir al primer programa de este año donde yo te hablaba de las metas de 2018. Ya estamos llegando, mañana es junio, ya mañana es eh, mitad del año. Esta es una invitación para preguntarte, para que vayas otra vez a ese programa o vayas otra vez a esas hojas después de que hiciste ese programa conmigo y veas qué metas colocaste y veas cómo vas qué porcentaje de, de esa meta o de ese de ese alcance eh, has tenido y si y sabes que si no has logrado si no has avanzado mucho no importa piensa que mañana es primero de enero no te detengas no pienses eh, aquí no estamos para juzgarnos aquí no estamos para darnos látigos aquí no estamos para decir eh, eh, para tratar de hundirnos más en el balde de cuidado si, este, sino para seguir adelante. No importa lo que ya pasó. <coughs> Mañana es primero de enero del 2018. Mañana tienes otra vez las oportunidades de poder avanzar, de poder ver qué cosas en este semestre no hiciste o por lo cual eso no avanzó. Qué oportunidades ahora con calma respira y observa hacia atrás y diga, wow, qué oportunidades habrán pasado en estos seis meses que yo no tomé. Pregunta, Chila, eh, en estos tiempos que has estado viendo gente a distancia por Skype o personalmente en el sur de la Florida, orientándola, orientándolas para conectarse con la prosperidad, ¿cuál es el caso que más se repite y cómo, cómo lo atiendes? ¿Cómo se atiende una eh, dificultad para hacer dinero o para lograr los sueños? Fíjate, yo creo que, voy a decir, el mayor obstáculo que he visto en las personas en cuanto al ciclo de abundancia. El mayor obstáculo que he visto en el ciclo de abundancia es que en el fondo <coughs> no se creen capaces de poder lograr eso que tanto anhela su corazón y no se quieren comprometer. Siento que el mayor obstáculo que las personas podemos tener es el comprometernos con nosotros mismos. Le podemos poner el nombre que ustedes quieran, el no querer eh, fracasar, el no querer quedarle mal a alguien, pero en el fondo piensen en que el tiempo es algo que el tiempo es infinito, pero tu tiempo es finito. ¿Ok? Mm. O sea, el tiempo es infinito, el tiempo no para, va a ser eterno, <coughs> pero tu tiempo en esta vida, yo creo en la reencarnación, ojo, o sea, si no lo hago en esta, la haré en la otra, pero ¿sabes qué? Qué fastidio, como lo venezolano, qué heladilla, uh -huh. ¿verdad? Tener que calarme otra vida más pelando bola, ¿sabes? No sé, no sé, yo pienso que este es el, este, esta, esta vida eh, es la vida, pues, es la que, la que tenemos, es la que tienes que disfrutar, es donde, es la que tú tienes que lograr tus sueños, es la que, ¿para cuándo lo vas a dejar? ¿Para cuándo vas a dejar el poder dar todo por el todo? Ay, Chile, la estabilidad, la familia, los hijitos, la casita, la casita que no es tuya, los hijitos que tampoco son tuyos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es tuyo? Lo que es tuyo son tus sueños, lo que, son tu, lo que es tuyo es tu respiración. Tú tienes una energía vital y esa energía vital es la que logra esos sueños. Hay que quitarse las caretas, los miedos, definitivamente no importa más, no hay ser más importante en este en esta vida tuya que tú. No importa mamá, no importa papá, no importa los hijos, no importa la abuela, no importa el, el, el presidente, no importa el país. Lo más importante eres tú. Y yo sé que hay gente que me va a decir, Chile, eso es ser egoísta. No es ser egoísta, es ser inteligente y sabio. Porque en la medida en que tú tengas las arcas de tu corazón llenas de prosperidad financiera, de salud, de éxito, de tu misión de vida, que tú tengas algo que saber, saber a qué viniste a hacer en esta vida. Tú no viniste a estar sentado en una oficina de 8 a 8. Día tras día, semana tras semana Meses tras meses, años tras años Décadas tras décadas, hasta que te llegue la jubilación Hasta que te metan en un geriátrico O sea, por favor O sea, en verdad, tú naciste para eso ¿Tú piensas que realmente ese es el ciclo de la vida? Bueno, pero entonces cuéntame Dame pasos concretos Porque eso suena hermoso, pero no sé cómo llevarlo a la práctica Y yo mañana, a partir de mañana Yo quiero tener la prosperidad que yo merezco ¿Cómo hago? Dame pasos o sea, Lo primero Tener claro, y no como el agua y barro, sino claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres lograr en, 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 en tu vida? ¿Qué aspecto de la abundancia? Claro, y no todos al mismo tiempo. Date el espacio para ir con cada uno de ellos a tu ritmo y a tu tiempo, pero con acción. No te digo que te sientas fracasado ni que te sientas culpable. Ahí somos responsables, y como responsables, toma la acción. Mañana mismo, hoy mismo, ¿verdad? De irte a la cama, antes de irte a la cama, visualizar y pensar, ¿qué tengo? O sea, ¿cuál es mi, qué, qué estoy haciendo todos los días de mi vida para lograr mis sueños, para lograr mis metas? ¿Qué he hecho, qué no he hecho? ¿Qué oportunidades he dejado pasar? Porque definitivamente dejamos pasar las oportunidades. Y a veces las dejamos pasar son por las creencias limitantes que tenemos. Y ahí es donde yo te quiero ofrecer mi servicio, mi apoyo, mi misión. Definitivamente... Eh, yo le estaba comentando aquí a los chicos que siento que mi misión es aquello, en mi caso, aquello que se me hace más fácil. Se me hace muy fácil el poder detectar, el poder manejar, el poder dar herramientas para modificar creencias limitantes. Se me hace fácil el poder comunicarlas, el que tú las entiendas en palabras, en palabras de centavo como mi amada Conis. Connie Méndez decía, se me hace fácil, esa es mi misión, el poder ayudarte a que tú puedas ver por dónde le entre el agua coco en tu vida, por dónde puedes empezar a transformar todas aquellas acciones que te están limitando y no te están permitiendo tomar las oportunidades, que las ves pasar y no las agarras, y después dices, ay, es que pasó tan rápido y no me dio chance, es que tú sabes que primero mis hijos, es que primero voy a terminar este trabajo, es que primero, primero, hasta que después, después yo me ocupo de eso es esas excusas que nos colocamos, esas, esas excusas, como decimos los venezolanos, balurdas, que nos colocamos, eh, eh, que no tienen ni ton ni son, porque a la final, en el día en que tú exhales tu último aliento, en ese día, van a venir y se te van a asomar todas las oportunidades que pasaron y que tú no tomaste. Entonces, en ese momento, ya no hay ayayay. Entonces, eh, mi llamado es para que cada vez seamos más seres humanos tomando acción. Primero visualiza, visualiza qué quieres hacer, qué tienes en, pensado en tu mente y piénsalo en grande. No me sin limito. No, sin limitaciones. El sueño no puede tener limitaciones. Después, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso y vas a ver qué cosas puedes ir empezando a hacer en tu ya, ¿verdad? Que puedan colaborar con ese sueño. O sea, que yo puedo imaginarme que tengo. Mil millones de dólares. Sí, ¿y quién dijo que no? ¿Quién, quién ha dicho, o sea, ¿dónde está escrito que tú no lo puedes tener? ¿Ok? Solamente comienza con esa idea y ese millón de dólares tiene que tener un objetivo. O sea, el objetivo no puede ser solamente el millón de dólares. Es como en la canción de Basilos, Basilos, este, mi primer millón, ¿no? Este eh, no solamente es eso, ¿qué hay atrás de eso? ¿Para qué tú quieres ese millón de dólares? ¿Para qué tú quieres esa salud? ¿Para qué tú quieres esos disfrutes? ¿Para qué tú quieres esos esos amigos? ¿Para qué tú quieres el éxito? ¿Para qué para, o sea, qué hay atrás? Con I o sea, con Méndez, Coniméndez hablaba de que al visualizar había que meterle emoción, es decir, había, como que sentir que es una realidad y, y emocionarse con eso. Mire, es que yo te digo algo, escribieron después, vino el boom del secreto, ¿verdad? Y definitivamente nuestra Connie Méndez e incluso mucha gente y muchos sabios anteriormente ya lo habían dicho. El secreto es poderlo visualizar. Y poderlo sentir. Cuando tú visualizas y cuando tú sientes que eso es posible, ¿verdad? Algo mágico ocurre y empiezas a ver oportunidades. Este programa definitivamente es un mix, es una mezcla de lo tangible con lo intangible. Cuando tú sientas esa visualización y tú puedas sentir emocionarte de eso, ten la seguridad que eso ya se está gestando, pero tienes que estar ojo avisor visor. Porque las oportunidades van a aparecer. Vas a escuchar un anuncio en la radio, me vas a escuchar a mí decir una frase, va a decir Luis algo, vas a leerlo en una valla, vas a verlo en internet, lo que sea. Por ahí comienza y sigue tu intuición, tu intuición que está dentro de tu corazón. Eso que te da un sustico en la boca del estómago, pero tú dices, wow, por ahí va. Bueno, ya Chile nos va a seguir dando... Consejos para la prosperidad. Saludamos a Sandra Sosa, de, que está en Buenos Aires. Isidora Gómez, Silvia Fernández, <coughs> perdón, Liliana Lascano, dice: Besos gigantes desde Argentina. Oh. Silvia te saluda, dice Liliana, estamos rodeados de sueños, hechos realidad. Cada objeto fue un sueño visualizado y hecho realidad. También. Isaura te saluda, tremendo pero profundo tema. Dice María Elena García, Ricardo te saluda. Y la gente se pregunta después de visualizar. Meter la emoción, ¿qué más? ¿Qué más? Para, con, para conquistar eso que queremos lograr. Bien sea dinero, bien sea amor, bien sea sueños, eh, viajes. Trabajar tus creencias limitantes. O sea, <coughs> yo siento que por ahí van los tiros. Eh, tenemos que estar conscientes: nadie va a, a trabajar por ti, nadie te va a empujar. Bueno, aunque yo tuve, yo tengo un caso dice ese mío Personal. sí pero ya yo lo había decretado ya yo lo había sentido y yo lo que hice fue y por lo general eso es lo que hago me dejo llevar por las cosas que van sucediendo y siempre me ha resultado muy bien yo le voy a echar el cuento mío yo era una niña linda preciosa <laughs> que estudiaba en Barquisimeto verdad estado Lara la Venezuela eh, ingeniería en informática y bueno eh, ya estaba a punto de graduarme y yo decía, bueno, sí, yo quiero... Tenía sueños eh, de, de trabajar, de, de estar en una empresa. Y llegó un día un amigo y me dice, bueno, ¿por qué no metes papeles en Corpoven? O sea, en, en PDVSA, en la industria petrolera eh, venezolana. Una de las mejores en el mundo en ese momento. Eh, y dije, bueno, voy a meter los papeles. Pero así, fue pues como por no dejar. De repente... Eh, bueno, mentira, falso. Llegué y me, me dice, sí, yo le dije, sí, sí, sí. Ese amigo ese, se llama Luis Abarca, Luis Manuel Abarca Rodríguez. Y yo, ah, sí, Luis, sí, yo sí, yo los meto, sí. Y yo no le hice caso, no, o sea, nunca mandé los papeles. Llegó un amigo, ¿verdad? El maracucho, Argenis Avendaño, que vive hoy en Chile. Hola, chilita. Dice Luis que me deje el currículum. Y yo, va, ah, el, o sea, el currículo, pero lo tengo en hojitas. O sea, están en las hojitas. Yo no lo tengo preparado. No, 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 dame las hojitas. Se llevó las hojitas. y dije, ay, que me van a estar llamando si yo le estoy dando las hojitas. Bueno, a los 15 días me llama Pequibén. ¡chum! Que si quiero una entrevista de trabajo. Y yo, ¿qué? Sí, la vamos a pasar buscando. Ta, 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 ta. Ok. Yo, ok. Ay, sí, yo voy a ir total. Que se va a estar dando eso. Y voy. Y presento mi examen. Ta, ta, ta. Y a los 15 días, usted fue seleccionada, va a trabajar en Corpo B en Caracas. Y yo, ¿what? ¿Ok? Y así comenzó todo. Y como eso, todo, todo. O sea, yo voy, yo voy pidiendo y después las cosas van sucediendo y yo le voy diciendo que sí. Y yo le voy diciendo que sí. Y yo le voy diciendo que sí. Siempre centrada, que no, Chila, que no te da miedo. Sí, 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 me da miedo, me da sustico, pero yo dije, para allá voy, para allá voy. Para allá voy. Y estoy en este país de igual manera. ¿Ok? Chila, ¿qué tal si nos vamos? Bueno, sí, mira, yo compré los pasajes. ¿Qué? Y así, fuas, fuas. Y así, así muchas cosas en mi vida. Pero primero eso ya lo visualicé. Primero ya yo lo sentí. Primero lo deseé. Primero lo elegí. Y después comenzó a, a suceder todo y empecé a tomar acción. ¿Ok? Aunque a veces no quiera, el poder estar conectada, aunque no quiera, de la boca para afuera. Cuando tu corazón está preparado para eso que tú te mereces y tú no te opones, eso va a llegar. Las oportunidades van a llegar y de alguna manera todo se empieza a dar. Pero yo siempre tuve la elección de haber dicho que no. Siempre he tenido la elección y siempre tendrás la elección de decir que sí o que no. Siempre tendrás la elección de poder decir, y si, lo, y si me hubiese montado, si lo hubiese hecho, si me hubiese hecho que sí, yo prefiero decir, lo hice y... No resultó que decir, wow, ¿y si por ahí era el camino? ¿Mm? ¿Será que hay miedo a desear, soñar y todo eso para no verse defraudado cuando no se da eso? Claro, eh, fíjate, a veces tenemos el miedo, eh, hay muchas cosas, hay, eh, yo también lo he podido vivenciar en mí y es el miedo al fracaso. A veces es tan fuerte el miedo al fracaso que prefieres ni siquiera empezar algo por la sospecha de que puede ser que no lo hagas, que no que no que no puedas triunfar en eso. Y definitivamente nos perdemos de tantas vivencias porque definitivamente creo que la ver, el verdadero aprendizaje no está cuando ya tú logras algo, es el camino que tenemos al, para lograrlo. Las oportunidades siempre van a estar allí. Cuando ya tú pides algo al universo, cuando ya tú le das emoción, cuando tú le dices, y algo muy importante, cuando lo, lo pides de manera positiva. No esa de que ya estoy cansada, ya estoy harta, ya estoy agotada, ya no quiero más esto. No te enfoques en lo que no quieres. Y te lo digo a ti y me lo digo a mí mismo porque creo que ayer, Rafael, si está viendo el programa debe estar diciendo, ajá, mira, morroco y diciendo, ¿cómo es? diciendo diciéndole morroco y conchudo, ¿no? Porque ayer creo que lo, lo dije, es algo inconsciente, a veces tú dices, yo no quiero más esto, yo no quiero hacer esto, yo no quiero vivir esto, estoy destinada a aquello. Y definitivamente, ¿dónde estás poniendo esa energía eh, de rabia, por ejemplo, que es una, una emoción? La estás poniendo en el no quiero. Y no importa la emoción, tristeza, alegría, rabia, es una emoción que está marcando esa impronta. ¿Y qué es lo que está diciendo el universo? Bueno, su energía está yendo a ese espacio, a eso que ella no quiere. O sea, aunque ella diga que no quiere, esa energía va a construir eso. Entonces, nos vamos para atrás y dice, "Sabes que yo elijo, elijo y piensa lo que quieres", ¿verdad? El Saludos manda Carla de Llaniras desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y Saura Correa dice, puse el fracaso es una manera de aprender." Sí. Ay, Dios sí, mío. Sí, 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 obviamente el fracaso es una manera de aprender, eso es totalmente cierto y hay que tener un balance. El fracaso es una manera de aprender y el lograr también es una manera de aprender las dos cosas o sea fíjate si fracasaste no importa no te des látigo porque eso es lo que quiere su subconsciente, darte látigo si sí, viste tú no, no pudiste ah, fracasadas, ve no lo intentes más bla 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 okay? no le vamos a dar comida a ese señor Ay, Dios okay Dios. lo vas a seguir intentando lo vas a vas a seguir colocando el yo elijo Okay? Y estar pendiente. Vamos, vamos, a, a, vamos a tocar esa parte espiritual, esa parte energética que la mayoría a veces no toca. Y es que, ¿sabes qué? Yo elijo eh, prosperidad financiera en mi vida y le pido a esa energía en la que yo crea, Padre, Madre, Dios, que me ayude, que me tenga ojo, avisor, oído, oído al tambor, que yo pueda ver las oportunidades y más allá, le pido a mi Cristo interno que me llene. De, res, de una inhalación profunda para poder tomar acción y decirle que sí a las oportunidades, que pueda más el deseo de mi elección que el miedo al fracaso, que el miedo al no lograrlo, que el miedo del, mere, del no merecimiento. Pues esta es la etapa en que creo que definitivamente tenemos que poner conciencia en las oportunidades ese es, lo quiero si se llevan dos palabras o tres palabras en este eh, programa de hoy quiero que se lleven conciencia oportunidad y ojo avisor ¿okay? perfecto Estar una consciente. pregunta la prosperidad uh -huh. es algo que tiene que ver con el amor también o es solo a nivel de dinero qué es la prosperidad y la abundancia trabajas con gente en Miami y en todo el mundo y buscan la prosperidad en muchas formas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Nos recomiendas enfocarnos en una de ellas o podemos trabajar todas las, las prosperidades de la vida? Sí, las puedes trabajar todas. Obviamente eh, hay una que siempre está como... Cogiendo mira, más disculpa que, otra. que te interrumpa, hay una señora que se llama Samira Guardia, dice saludar. Saludar a los ángeles de Samira que ya vienen por ahí. Saludar. Ya, Samira, Samira, te estoy dejando aquí el ambiente, mira. Oh, te estoy dejando el ambiente al giorno. Eh, Con respecto a las distintas áreas de prosperidad, ¿tú recomiendas una por una, atiende una por una o todas al mismo tiempo? Eh, yo no voy a poner límites. Tú puedes. O sea, cada quien tiene capacidades diferentes. Hay personas que se concentren en una sola, hay personas que pueden varias al mismo tiempo. Eh, ellas Todas aplican en tu vida al mismo tiempo. No hay una que esté primero vives una, luego vives la otra. La salud, los disfrutes, tus relaciones familiares, tus relaciones con tus amigos, tu abundancia económica, tu, tu éxito, tu misión de vida. O sea, todo ocurre al mismo tiempo. Si todo, si alguna de esas cosas empieza a fallar eh, fuertemente, las otras son como una pieza de dominó. Definitivamente también caen. Si tú no tienes salud. Por ejemplo, si no tienes abundancia de bienestar físico, ¿cómo vas a generar misión de vida? ¿Cómo vas a disfrutar? ¿Cómo vas a generar más prosperidad financiera? ¿Cómo vas a, a vivir con tus familiares? ¿Cómo vas a profesar tu fe? Si tú no tienes... Eh, eh, disfrutes, verdad, y lo único que haces es estar trabajando, 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 trabajando. ¿En qué momento compartes con los seres que amas? ¿En qué momento te relacionas con, el, con los otros seres, eh, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo? ¿En qué momento tú eh, das el compartes el fruto de ese trabajo, de esa misión que tienes en la vida? Si tú no tienes prosperidad financiera, que es el meollo o la llaga de la mayoría, verdad, que dice yo no quiero tocar ese sucio dinero, hermano Coco, pero trabaja más del 70% de su vida por ese sucio dinero, hermano Coco. ¿no? Y es una realidad, o sea, eh, definitivamente hay que romper esquemas. Pero Re regálame un rito, un ritual. Besar el dinero, bañarme con plata. ¿Sabes qué? ¿Qué Coloca, agarra el dinero y pásalo por todas las partes de tu cuerpo. ¿Qué? Y después lo besas. No, sí. Sí, o sea, el dinero es limpio, el dinero es una energía, el dinero tiene la energía que tú le des. Ni es blanco, ni es negro, ni es positivo, ni es negativo. El dinero tendrá una connotación y una acción positiva si tú le das ese uso. ¿Ok? Y, de, y no hablemos no de dinero, hablemos de finanzas, porque ahora está apareciendo, por ejemplo, el señor Bitcoin. Habrán personas que ahora eh, se manejarán con Bitcoin, habrán personas que trabajarán con eh, dinero, con dólares, con diferentes monedas. O sea, es definitivamente abundancia de finanzas, que tú puedas tener completamente tus finanzas, eh, tus arcas llenas, para que tú puedas colaborar con la abundancia de salud tuya de tus seres queridos para que tú puedas colaborar con tus disfrutes y los de, seres, de tus seres queridos para que tú esa misión porque a lo mejor tú estás trabajando y tu misión es no sé eh, recuperar el porcentaje de chitas en África que se están se están están qué, qué original, más, qué original. ¿no? Sí, sí, sí. entonces o las iguanas en punto fijo que se están extinguiendo <laughs> ¿no? No, no sé ¿Entiendes? O sea, a lo mejor esa es tu misión, pero necesitas eh, tener eh, dinero, tener eh, modos, modo monetario para poder lograr tu misión. Es decir, eh, póngase a pensar, eh, el dinero es una, una muy buena parte por donde comenzar la abundancia de cualquier punto de vista, porque cuando tú mejoras... Tu abundancia económica, tú puedes darle más recursos a tu abundancia de salud, ¿sí o no? Puedes tener eh, mejor alimento, puedes hacer ejercicio, puedes tener más tiempo libre para poder disfrutar, para poder dedicártelo a ti, a tus hijos, a tu pareja, al mundo. Un saludo a Maritza Bel Ferrer, dice un abrazo desde Francia para todo el equipo del Día Global TV. Qué bello. Pregunta que te hago. Oui, oui, oui. Entonces, tú hablas de eh, como despojarnos de prejuicios, ideas viejas con respecto al dinero y la prosperidad. Uh -huh. Es decir, es una especie de riesgo. ¿Qué otro riesgo podemos tomar a nivel de creencias? Tú dices besar el dinero, tú dices visualizar. ¿Qué más? ¿Qué otra locura se te ocurre para definitivamente ser millonarios en todo? Fíjate, una de las cosas que yo creo que podemos hacer todos es definitivamente tener un, por, guardar un porcentaje, así tú ganas mil dólares, cien dólares, lo que sea, o no sé, 26 millones de bolívares, porque no es lo que sea, eh, puedas tomar, confiar, hacer un acto de fe agarrar un porcentaje de eso que tú estás ganando, así tengas otras necesidades en otros aspectos y colocarlo en una jarra que se llame mi jarra de la libertad financiera. Sí, pero chila, ¿cómo voy a poner, no sé, 50 dólares ahí si me tengo que pagar la luz y la luz son 70? Pues sabes qué? Darle la misma importancia, la misma importancia que pagar cualquier necesidad física a esa. Yo creo que ahí está el meollo del asunto, que nosotros le quitamos le quitamos el valor a esos trabajos energéticos que en el fondo son los que transforman y atraen esa oportunidad. Raúl Clava Clavarino dice, "Hola Chila, todo el conocimiento que tienes es la verdad de lo que somos. Dios nos da todo lo que queremos siempre, pero debemos quererlo de verdad, uh -huh. sentirlo, el sentimiento es el motor, pensarlo, decirlo y hacerlo." Yo, al igual que tú, trato de compartir con las personas el conocimiento de la prosperidad porque el éxito no está reñido con la espiritualidad. Para es nada. parte de nuestra vida. Ricardo Guerrero dice, decías que eras informática. ¿Qué pasó en PDBS y cuál fue tu ruta de cambio laboral o empresarial? Creo que tu historia es muy interesante. Wow. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Ricardo Guerrero Hurtado. Mm. Sí, este... Lo que dice el amigo, eh, el primero, es, Raúl. Raúl, está totalmente cierto. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Todos los que trabajamos en el área holística, eh, espiritual, eh, del mundo soft, metafísico, eh, por lo general hay un problemita ahí de, de, con el dinero. Somos como muy hermano coco. Yo no tengo que ser hermano coco, porque, o sea, es más, yo escuchaba a mi madre que decía, una buena, eh, no me acuerdo las personas que leen las cartas, ¿sabes? Esa sí, este, esa mujer es buena, por, ¿sabes por qué? Porque no cobra y yo, yo ¿sabes? Escuchaba y quién sabe por dónde Carrizo me quedó esa creencia de mi mamá y ahora estoy pasando, ¿sabes? Me está pasando factura esa creencia y la estoy limpiando obviamente porque es que lo que era soberana Roble loca. No, no era loca, era pendeja la mujer, ¿sabes? O sea, no, no, no. O sea, tú das y tú recibes. Y puede ser que yo no te quiera cobrar a ti, pero yo estoy totalmente segura que el universo de alguna manera ha de, ha de eh, devolverme eso que estoy dando. Y hay algo que yo aprendí y eso es que se lo quiero dar a todos mis amigos, los que están en la onda holística, aunque todos lo hemos escuchado y decimos, sí, 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 yo lo sé, es que en la medida en que tú no cobres lo que tú das, no le estás haciendo un bien a esa persona que dices ayudar, le estás eh, le estás diciendo a su subconsciente, tú no eres capaz de pagar, tú no eres capaz de darme algo que valga lo que yo te estoy dando, así que yo te lo regalo. Y sabes que todas las personas somos capaces de dar todo lo que necesiten dar para crecer, para merecerlo todos somos capaces. Y con respecto a la otra Re historia... Ricardo, que hablaba de, ah, de que tu historia es interesante, ¿cómo, cómo cambiaste tu camino en laboral de dinero, de trabajar en informática, al mundo holístico? Bueno, es que tenemos que irnos un poco más atrás. Yo siempre, de más o menos como desde los 12 años, sí, como los 11, 12 años, eh, yo me topé con un libro de metafísica de Connie Méndez, me lo dio mi padrino Aquiles Lares, y desde allí mi mundo fue otro, yo soy metafísica de los 12 años, y digamos que esa vida metafísica me acompañó siempre en paralelo a mi vida... Eh, intelectual, pues de estudiar, bachillerato, luego ir a la universidad, luego trabajar. Lo que sí se fue afianzando con cada una de esas etapas era que eso siempre me acompañaba y esa era parte de lo que yo hablaba. De, con mis compañeros de estudios, en bachillerato, con mis compañeros de la universidad, me tomaba una cerveza y hablaba de metafísica. Este, eh, eh, con mis compañeros de trabajo. En, Te rascaba y hablaba de Dios. Exacto. Oh. Ahí decía, ¡Oh! Este, <laughs> con mis compañeros de trabajo, de hecho, en Corpoven, me acuerdo que después del trabajo, eh, yo agarraba una sala, una oficina. Y ahí hacía reuniones de metafísica, y todos los del área de base de datos, porque soy DBA, o sea, administradora de base de datos, eh, nos metíamos ahí y yo le daba charlas de metafísica, guía porque fui siempre guía de metafísica en la universidad. Tuve el honor de pertenecer a, a, al grupo de Serapis Base en Barquisimeto y luego al grupo de Romelia Mariño, que fue alumna directa de Connie Méndez en Caracas. Y bueno, yo en todas partes daba mis, mis charlas de metafísica y bueno, al llegar a este país y estar embarazada, eh, dije yo quiero hacer algo, yo quiero dedicarme a ser madre, quiero dedicarme un buen tiempo a mis hijos, a darles esa, esa base sólida y al mismo tiempo se me abrió la oportunidad de trabajar como renacedora aquí en este país y bueno y dar de todo aquello que en paralelo se iba gestando, me iba formando, lo hacía por hobby, y aquí digamos que se convirtió en, en mi, mi, mi profesión. Mi hobby ahora es mi profesión, que creo que es lo mejor que me ha podido pasar. Muy bien, cuéntame, después de que uno visualiza, imagina, le mete emoción y actúa, ¿qué corresponde? Esperar, seguir actuando, seguir imaginando. Cambiar el tema, dejar que el universo responda. ¿Qué recomiendas? Yo siento que eso debe ser eh, el cuento de nunca acabar. O sea, eh, siempre tenemos que tener nuestro, nuestra meta o nuestro sueño en nosotros, cerca de nosotros. Si nosotros no le damos fuerza, eso se disipa. ¿Y cómo le damos fuerza? Con las acciones. Eh, no es que voy a estar, no le voy a colocar la impronta del desespero a mi sueño, a mi meta, ¿verdad? A eso que quiero lograr pero sí tengo que estar pendiente de que todos los días yo haga algo, algo que colabore con esa meta y estar muy pendiente de las oportunidades. Si yo estoy pidiendo, eh, no sé, si yo estoy pidiendo tener más ventas de un producto en mi vida... Eh, ¿Qué cosa? O sea, no solamente dejárselo al universo. Universo, dame la señal. Aquí estoy sentadita, mira, esperando y a lo mejor por aquí vienen y me dicen, mañana hay una conferencia de neuromarketing eh, para que te proyectes y tal. Entonces, ¿cónchale? ¿Por qué me lo están diciendo? Eh, ¿Por qué de repente veo una valla neuroventas? Por decirte algo. ¿Por qué todo el mundo me habla de eso? ¿Será que por ahí van los tiros? O sea, es, es estar ojo a visor y tomar eh, acciones. ¿Sabes qué? Voy a ir. Voy a hacerlo. Voy a mover el que te conté. O sea, nada, vamos a dejar de ya el síndrome de culo de plomo. ¿Cuál, cuál es el síndrome de culo de plomo? Yo voy a ir, ¡pum! ¡Pac! Y te sientas. Yo lo quiero, pum, pam, y te sientas. O sea, ese culo de plomo que no te deja levantarte de la silla. Hay que quitarnos ese síndrome del culo de plomo. Definitivamente, y la manera es respirar y tirarte en Benji. De una. O sea, hay cosas que tenemos que hacer sin pensar. Hay cosas que tienes que hacerlo con las vísceras, con la emoción, con la energía. Dejarte y decir de repente, sí. Y, tú, y después que digas, sí, ay, coño ¿qué dije? Bueno, no importa. Ya no te puede Fugas, devolver. Ya no me devolví. Y ahí comienza la aventura. Tú tienes algunas herramientas que sirven para lanzarse en ese Benji que pueden ayudarnos, ¿no? Tienes flores de back, tienes esencias, tienes eh, cursos. Háblanos un poco de eso porque de repente nos podemos agarrar de esos paracaídas para lanzarnos. Sí, definitivamente yo lo que he hecho durante esta, estos años de experiencia como terapeuta es lograr... Eh, tener herramientas, como lo acabas de decir, salvavidas, que en el momento en que yo las necesite, de ellas me agarro, porque tampoco es muy loable decir yo la puedo todo, yo sola lo hago. Claro, yo creo fielmente que sí, solo lo podemos hacer, pero nos vamos a tardar no sé cuántas vidas, ¿no? Entonces siento que lo más inteligente es poder acelerar el proceso. Y en mi caso yo te ofrezco eh, herramientas para que en ese proceso de transformación y de captura de creencias limitantes y transformación a creencias de expansión y de verdad absoluta en tu vida puedas tener puedas tenerlas en el momento en que de repente flaquees. Por ejemplo, en los aceites esenciales hay muchos aceites que te estimulan esa parte positiva, esas ganas de comerte el mundo. Sencillito, te, lo, te voy a dar un, 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 un tip. Eh, la menta, peppermint, eh, no la hierba buena, más que todo la menta. La menta te da ese shot, te da esa energía, te da esas ganas de, me voy a levantar y se deshace el culo de plomo y te levantas y lo uh -huh. haces. Es una de las herramientas eh, de los aceites esenciales que te estimula a nivel, a nivel de acción. A nivel de flores de back, eh, para los cambios, siempre es bueno Walnut y Olive. Olive para la energía. Siempre, siempre hay herramientas que te pueden ayudar. En la reprogramación, aquí ahora yo elijo merecer todo lo bueno que la vida me ofrece. Aquí ahora yo elijo accionar mi sueño, mi meta. Acciono diariamente, todos los días hago algo por mi sueño, por mi meta, decláralo. Aunque tú no te lo creas, por ahí comienza. Hazlo mecánicamente. Llega un momento en que la mente no tiene otra cosa que ceder a lo que tú elijas. Es tu elección. La mente no va al garete Hasta ahora sí. Pero la mente es una herramienta. La mente no es algo que eh, se gobierna sola. Se ha gobernado sola. Hasta hoy, porque tú no lo sabías, hoy lo sabes, así que no dejes que ese pecado por omisión vuelva a repetirse. Háblanos un poquito de las de tus terapias o tus consultas, cómo funcionan, cuánto duran, desde dónde se pueden hacer, cómo trabajas con las personas. Fíjense, se pueden comunicar conmigo por 954-812-5081 eh, por WhatsApp. Se pueden comunicar conmigo a través de ese número, 954-812-5081. Se pueden comunicar conmigo por Chila y su página en Facebook. Se pueden comunicar conmigo por Instagram, Chila Esencia y Vida. Y se pueden comunicar conmigo por mi email, Chila pina 7 y por favor, eh, menos mal que me acabo de acordar, todos los días estoy dando meditaciones diarias. No se la pierdan, son cápsulas de meditación de 3 a 5 minutos que diariamente las puedes tomar varias veces al día, si quieres, y puedes, la intención con eso es que mientras más seamos los seres humanos, que tengamos esos espacios donde vamos hacia adentro, donde estemos presentes, anclados en el aquí y en el ahora, cada vez esa se va a formar una masa crítica, se va a formar un egregor positivo donde la presencia y el anclaje de estar. Aquí y ahora va a ser más fuerte que estar en la nostalgia y la tristeza del pasado o en el miedo del futuro. ¿Dónde la puedes ver? En Chile y su página en Facebook y en Chila, Esencia y Vida por Instagram. Todos los días, después de las 11, 11 y media de la mañana, te vas a encontrar las cápsulas de meditación. Y en mi página web, chilapina.com, todas las semanas vas a poder ver la afirmación de la semana junto con la el párrafo que lo acompaña son cosas son herramientas que tenemos poco a poco y que te brindo para que tu mente vaya eh, tomando matices nuevos conceptos eh, si sí, hasta, hasta los momentos el mundo ha tomado un giro porque hemos enfocado sola, nos hemos enfocado solamente en lo que no queremos, en las desgracias, en las tristezas, en las cosas malas que suceden a veces, créeme, son más las personas que estamos haciendo algo positivo por el planeta. Pequeñas cosas, pequeños cambios que van a lograr grandes pasos, grandes cambios en la vida de cada uno. Así que. Eh, Ve a mi página chilapina.com, toma la información que, que desees, es para ti y toma las meditaciones diariamente. Acompáñame a crecer juntos. Esta no es para mí, esas cápsulas no son solamente para mí, son gratuitas. Puedes tomarlas, escucharlas, porque la idea es que hagamos un gran sentido de comunidad. Y esta semana se la estoy dedicando a las oportunidades, así que qué espera, ve por ella. Bueno, eh, Isaura dice, valor chila, maravilloso, y Magui López saludando, mandando un, un, un ok. Este, yo me imagino que la gente quiere más, quiere más, yo creo que hay que conectarse con esto positivo, creo que es una especie de como una sintonía en la radio, ¿no? Yo digo, bueno, ya yo me quiero sintonizar en algo bueno. ¿Cómo hago para practicar esa sintonía todos los días? Porque a veces podemos sentirnos no tan bien como otros. Cómo practico el estar siempre en la prosperidad. Fíjate, eh, Isaura tiene razón. Hay un aceite esencial que se llama val, valor, valor, valor dos. Sí, valor 2, va, dos. Dos, que es eh, es excelente para eh, empezar algo nuevo, para eh, eh, arrancar por y, y ir a por a por ello, a por nuestra oportunidad y nuestros sueños. Es eh, muy cierto, gracias Isaura. Y eh, definitivamente el cómo subir la frecuencia, cómo sintonizar la frecuencia, estas herramientas que te estoy dando. La cápsula de meditación, eh, si te sientes piche en el día, escucha mi cápsula de meditación. No hay manera que después de esos dos, tres o cinco minutos no salgas con un pensamiento diferente, no salgas con una energía diferente, porque yo estoy sincronizando. Estoy elevando mi frecuencia y no hay nada físico que detenga que esa energía que yo estoy sintiendo en ese momento llegue a ti. Los aceites esenciales de grado terapéutico son otra manera de subir la frecuencia. Las flores de Bach, el repetirte mantras, afirmaciones, todo eso sube la frecuencia. De eso es que se trata. Se trata de abrir tu frecuencia, tu energía y conectarse con esa radio, verdad, con esa aldea global y que todos estemos sintonizados. Con esa ola que solamente debe subir y subir y subir. Y ahora viene la parte más importante. ¿Qué nos vas a dar? ¿Nos vas a dar una, como una especie de. ¿Nos vas a ayudar a conectarnos con la prosperidad? ¿Una invocación va, o algo? Vamos a hacer una meditación para ese sueño, para esa. Ya no sueño, para esa meta. ¿Ok? Y para poder visualizar más fácilmente esas oportunidades que a partir de ahora. Vas a empezar a ver por todos lados. Así que acomódate en tu espacio. Toma respiraciones profundas. Yo voy a agarrar un aceitico para variar. Eso es. Vamos a tomar respiraciones lentas, profundas y suaves. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Una vez más. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Inhala y exhala. Siete, el aire entra.

Cero. Inhala y exhala. Es que la energía de ese aire que respiras impregne todo tu cuerpo. Si hay un lugar que esté tenso, tal vez tus hombros, tus piernas, tus pies. Toma una inhalación profunda, lleve esa energía, ese espacio de tu cuerpo y al exhalar siente cómo se relaja. Ahora con intención ve a tu centro, corazón, a la morada del Altísimo a ese espacio físico dentro de ti donde habita la chispa divina de la creación maravillosa de tu ser. Eso es. Y visualiza en tu corazón una pantalla en blanco. Y en esa pantalla, con cada respiración, visualiza, imagina cómo se va plasmando ese deseo, ese sueño, esa meta, ese objetivo, cualquiera que sea. Eso es. No importa que de repente tengas una sensación de miedo o de cosquilleo, respira profundo y exhala ese temor, esa, esa ansiedad. Inhala, inhala, yo puedo. Y exhala, gracias. Inhala, yo puedo. Exhala. Gracias. Y sigue visualizando ese sueño, esa meta, ese objetivo. Por unos minutos, date ese espacio, regálatelo. Eres tú, tu corazón y tu sueño. Visualízalo a tal punto que puedas sentir la alegría de lograrlo, de tenerlo. Visualiza cómo las personas que están a tu alrededor se ven beneficiadas por ese sueño, por esa meta alcanzada. Celebra junto con ellas en tu sueño, en esa gran pantalla en tu corazón. Respira profundo y di gracias, gracias, gracias. Porque mi meta la siento, la vivo. La vibro te ayuda a muchas personas. Visualiza a tus amigos, a tus familiares celebrando junto contigo. Visualiza, siente la alegría como un niño inocente de tener todo aquello que tu corazón en este instante plasma en esa pantalla de tu corazón y tu mente ayuda a darle forma. Siente la alegría, respira la alegría de la concreción de ese sueño hecho realidad en tu vida. Soy inocente y lo agradezco. Soy inocente al vivir aquí y ahora ese sueño. Aquí y ahora soy ese sueño. Siento. Lo inhalo, lo huelo, lo saboreo, lo toco. Lo comparto, soy ese éxito, soy esa misión, soy porque yo puedo, porque yo elijo, porque yo soy lo que yo soy, yo soy lo que yo soy, yo soy lo que yo soy, yo soy la visualización hecha realidad, yo soy el éxito, yo soy el om, yo soy el omega, yo soy la energía del universo danzando en las oportunidades que desde ya como? Al respirar, al inhalar y al exhalar, eso es goza, goza ese momento que ya es una realidad. Siente como tu mente lo puede ver, siente como tu corazón lo puede palpitar, siente como todo tu cuerpo lo puede sentir. Y da las gracias, las gracias a ese Padre, Madre Dios, que siempre ha estado allí con todos los recursos para ti, con todos tus sueños para ti, porque eres el Hijo predilecto de Dios solamente estaba esperando este momento para darte el alivio, para darte la alegría, para darte la abundancia de todo lo que mereces con amor, con inocencia, con paz. Repite en este momento. Yo soy la luz de Dios que siempre brilla. Yo soy la luz de Dios que siempre brilla. Yo soy la luz de Dios que siempre, siempre, siempre brilla. Si, ah, mm, si. Inspiración profunda, pon tus manos sobre tu corazón. Inhala profundamente ese sueño hecho realidad y exhala al universo. Inhala nuevamente. Inhálalo nuevamente. Gracias, gracias, gracias universo, gracias Padre, Madre Dios, gracias porque lo sentí, porque lo respiré, porque lo veo, porque lo toco, porque lo inhalo, porque lo comparto, porque soy. Porque eres. Namaste. Gracias a todos por acompañarme. Gracias por estar aquí. Y eh, felices vacaciones. Felices vacaciones. Estaré unas semanas. Eh, volando con tu escoba. Sí, volando por mi escoba. Tengo varias cosas que hacer por allí. Entre una de ellas es la convención de John Living en Utah. Esperen que lo estaré transmitiendo desde allá. Y bueno. Eh, preparándome con mis niños en estas vacaciones, al igual que muchas de ustedes, pero siempre con ustedes pendiente. Contáctense conmigo por las redes, siempre voy a estar presente con mis cápsulas, con mis afirmaciones, con mi energía, con mi crecimiento para mí, para ustedes y para toda la humanidad. Y de hoy, demando y decreto que esas oportunidades sean totalmente visibles para tus ojos humanos, para tus oídos y para tus manos. Dios te bendice. Te amo infinito. Gracias por estar. Gracias, chicos. Un placer. Gracias, Chilita. Bye.